Un fuerte terremoto de magnitud 6.4 ha golpeado la región de Lombok de Indonesia. A una profundidad de 10 kilómetros, el sismo ocurrió a las 6:47 hora de Indonesia. Su epicentro se localizó a 52 kilómetros al noreste de la ciudad de Mataram, que tiene una población de 319.000 habitantes. Lombok se encuentra cerca del popular destino turístico de Bali. Más noticias en MSN. Presidente peruano quiere legítima reforma con referéndum. Video de AFP. Haz clic para ver el video completo. Volver a reproducir video siguiente. Comienza el eclipse lunar más largo del siglo. El eclipse lunar más largo del siglo XXI comenzó el viernes, y podía verse total o parcialmente la mitad del mundo. El momento en que la luna se encuentra completamente con el cono de sombra proyectado por la Tierra tenía una duración prevista de 103 minutos. AFP. Putin dispuesto a ir a Washington e invita a Trump a Moscú. El presidente ruso Vladimir Putin se dijo dispuesto, el viernes, a reunirse con Donald Trump en Washington y afirma haber invitado al mandatario estadounidense a Moscú. AFP. Indígenas declaran ser vivos su tierra para evitar explotación. Indígenas amazónicos de Ecuador declararon el jueves selva viviente a su territorio con el fin de que el gobierno reconozca al bosque como un ser vivo con derechos, y así evitar la explotación de sus recursos. AFP. Un cancelar 00149 configuración desactivado HDHQS de lo presidente peruano quiere legítima reforma con referéndum. Presidente peruano quiere legítima reforma con referéndum. AFP. Ver más videos. Compartir. Compartir. Tuitear. Compartir. Correo que mirar. Próximamente comienza el eclipse lunar más largo del siglo. AFP. 045. Putin dispuesto a ir a Washington e invita a Trump a Moscú. AFP. 056. Indígenas declaran ser vivos su tierra para evitar explotación. AFP. 1:30. Cientos de galgos hacinados aguardan un hogar en Macao. AFP. 1:36. Bebé rescatado de aguas torrenciales de Laos. AFP. 0:50. Alex Lora, 50 años cantando la realidad mexicana con el tri. AFP. 2:26. Corea del Norte devuelve a Estados Unidos restos de sus soldados. AFP. 1:24. Estudiantes nicaragüenses conmemoran 100 días de protestas. AFP. 1:29. Llamado a las FARC para seguridad interior preocupa en Argentina. AFP. 1:18. Trump canta victoria tras su pacto comercial con Bruselas. AFP. 1:05. México pedirá asistencia de ONU en materia de corrupción y de DHH. AFP. 1:39. Imran Khan reivindica victoria en las legislativas de Pakistán. AFP. 1:50. El Barcelona presenta al brasileño Malcolm. AFP. 0:56. Macron se opone a un gran acuerdo comercial en Estados Unidos. AFP. 1:23. Llega ayuda a Laos por inundación que alcanzó Camboya. AFP. 1:28. Dos nuevos habitantes para un zoológico de Indonesia. AFP. 1:03. Siguiente. Snowshoe.